Y es el turno para la comida asiática. Nos encanta, a mí en lo personal, de mis favoritas. Vamos a preparar algunas recetas que les aconsejo que hagan la temporada en la comida asiática. Puede ser Thai, vietnamita, china, hindú, hay tantas cosas. Los ingredientes muy parecidos, llevan bastantes, hagan varias, así aprovechan y no desperdician, porque a veces dicen, ay, ¿por qué voy a comprar zacate de limón, por decir, o pasta de chile o salsa de pescado si no la voy a volver a usar? Por eso necesitamos tener una cantidad de recetas. En mi página web ustedes pueden encontrar también más recetas. Vamos a preparar camarones salteados con una serie de ingredientes, fideos de celofán con sabor a coco y por supuesto picantes, una salsa verde muy original, papaya con berro curtida con cebolla y limón, deliciosa, y un té de manzanilla que lleva además naranjas chinas y un poco de mandarina. Eso y otras cosas más que se nos pueden ir ocurriendo. Bienvenidos. Vamos a preparar ahora una receta de origen asiático. Me encanta la comida asiática y estoy segura que a la mayoría de ustedes también. Es la Thai quizás la más famosa y la que preferimos en la mayoría de los restaurantes. Lo que vamos a preparar ahora es de origen vietnamita. Todos llevan casi los mismos ingredientes. Una gran influencia entre unos y otros, sobre todo entre la vietnamita y la Thai. Hay mucho. Lo que nunca debe faltar es un wok para saltear, incluso para guisar y cocer. Vamos a trabajar con camarones grandes. Estos camarones les vamos a quitar la cabeza, la piel, la cola y limpiarlos hasta dejarlos así. ¿Cómo es algo entretenido? Ya lo adelanté. En muchas de las cocinas no quitan las venas del camarón, pero ustedes si quieren depenarlo con un cuchillo con filo liso, sin sierra, pequeño para que no rompa el camarón, hacen una pequeña incisión y después bajo el chorro del grifo quitan con el agua la venita y los van desvenando. Hay personas que no toleran verle la venita, pero no es desagradable lo negro que tiene adentro el camarón. Pero eso ya es al gusto de cada quien. Vamos ahora a poner los fideos de celofán, que son muy característicos, en agua caliente y a dejar que se esponjen. Estos fideos, aquí tenemos agua caliente, los dejamos 5 a 10 minutos más o menos. Los vamos a utilizar como acompañamiento y los vamos a colocar aquí en el agua. Y los vamos a dejar aquí para que se esponjen. No está caliente mi fuego, solo el agua está caliente. Y después de 5 o 10 minutos los vamos a colar y después vamos a proceder a prepararlos. Aquí tengo puerro, vamos a ver, tengo berro, tengo diferentes ingredientes, radaquio, tengo también cilantro, papaya para hacer la ensalada, bien fácil. Pero vamos a utilizar, pueden usar cebollín y también pueden utilizar ajo, vamos a utilizar ajo. Y vamos a hacer un sofrito. Vamos a acompañar, estoy buscando mi piedra. Me encanta trabajar con mi piedra porque es mucho más rápido que la cacha del cuchillo. Pueden usar aceites vegetales. Aquí casi nunca usamos el aceite de oliva, pero si ustedes quieren lo pueden usar. Claro que el aceite de oliva es más para la comida mediterránea y tiene muy característico el olor. Entonces lo que vamos a utilizar ahora
es aceite, que puede ser aceite con olor a ajonjolí. Aquí tenemos el sésame. O si no, un aceite vegetal. Aceite de canola es una maravilla. Me encanta el aceite de canola. Acuérdense utilizar los aceites más saludables. Es importantísimo pensar en nuestra salud. Pero vamos a ponerle un poco de ajo y a saltear el ajo. El ajo siempre debe de ir machacado para que suelte. Hoy que ya tenemos el ajo, pueden trabajar con cebollín, pueden trabajar esta parte, guárdenla ustedes en su freezer y utilícenla para sopas, para dar sabor a caldos, para fondos, es excelente. Vamos a hacer un corte achaflanado y agregar un poco. Puede ser cebolla si ustedes quieren también. Tiene una característica bastante fuerte. El hinojo, le vamos a agregar un poco de hinojo para darle sabor. Este, el hinojo, me encanta el hinojo. El hinojo al final tiene un sabor como dulzón. Podemos dejar el hinojo también, la parte de las hojas, para picarlas y decorarlas. Casi parecería eneldo. Y igual, otra parte del tallo del hinojo lo vamos a utilizar. Vamos a ir dándole vuelta para saltear. Siempre con el cuchillo de lado, en sesgo, el corte achaflanado. Ay, los aromas son deliciosos de esta cocina, de mis favoritas. Y fusionando con materiales a veces nuestros, estupendo. Salteamos y ahora vamos a agregar los camarones. O las gambas, como les quieran decir, a solo saltearlas. Que queden tronadoras. Y cuando ya vayan estando, vamos a incorporar. A ver cómo están nuestros. Todavía les falta, miren. Estamos dejando que esponje en agua caliente. Ya se está esponjando y unos minutos más va a estar. Y después los vamos a escurrir. Y también los vamos a preparar, pero con un ingrediente que nos fascina, la leche de coco. Hoy que ya están tomando color, vamos a agregarle guisantes o snow peas cortados a lo largo y después el corte achaflanado, sin hervir, solo salteado. Seguimos salteando y hoy vamos a agregar un ingrediente que nunca falta, un poco, como una cucharadita, de salsa de pescado. Una cucharada de vinagre de arroz. Le vamos a agregar lemongrass, que pudiera ser zacate de limón. Yo se la voy a agregar de bote, pero si tienen fresca, mejor todavía. Guárdenla en refrigeración. Y le vamos a agregar azúcar. Azúcar morena,
un poquito, y entonces aquí tienes ese sabor agridulce. Salteamos, ya lo vamos a apartar del fuego y solo nos va faltando agregarle el picante. Escojan los chiles que quieran. Hay chiles pequeñitos que les dicen ojo de pájaro. Aquí tenemos. Podemos usar esos ahorita y vamos a dejar estos grandes para los fideos. Los vamos a desvenar y a quitarle la semilla. Y estas comidas se caracterizan mucho por lo picante. Entonces ustedes tienen que conocer el paladar de su familia, de sus invitados, de sus amores y saber si quieren muy picante, medio picante o nada de picante. Seguimos ahora con la otra receta. Esta la vamos a quitar del wok para que no se siga calentando y ya está lista. Solo la corregimos de sazón. Para los fideos de celofán, para acompañar nuestros camarones con guisantes en salsa de chile, lo que vamos a hacer ahora es siempre utilizar el wok, poner un poco de aceite. En este caso vamos a trabajar con aceite vegetal, no voy a usar el aceite de ajonjolí, un poquito de aceite. En vez de usar cebolla, voy a utilizar siempre un poco de puerro. Pueden usar ustedes también cebollín. Voy a utilizar mi puerro que ya lo tengo. Voy a cortarlo chaflanado. Hay personas que son alérgicas a la cebolla y no toleran la cebolla. Esto viene a ser casi la misma historia, así que hay que tener mucho cuidado. Y agregamos cebolla. El chile siempre se deja de último porque el chile se sube y cobra mucha presencia, se vuelve muy fuerte, bastante intolerable. Y ahora vamos a picar un poco de cilantro, pero el cilantro fresco se lo agregamos también ya casi al final para que no pierda su color. Al plato de los camarones también le pudiéramos agregar un poquito de cilantro como decoración, pero no hace falta para nada. Miren lo intenso del verde. Y estamos haciendo recetas vietnamitas, recetas asiáticas. Vamos a saltear un poco. Y ahora vamos a agregar el fideo de celofán. Pueden usar también fideos de arroz si quieren para estas recetas. Le vamos a dar sabor así. Y de las cáscaras de las gambas o de los camarones, las puse a hervir bien concentrado, a sacar un fondo concentrado, casi parece el coral del camarón, bien concentrado. Y esto es lo que voy a agregar aquí. Y eso le da un gran sabor. Vamos a incorporarle leche de coco. No se confundan con la leche de coco, que la leche de coco no es la leche que estamos acostumbrados del agua del coco al abrir los cocos. Esa es agua de coco. La leche es la que se saca de la carne del coco. Le vamos a agregar también un poquito de zacate de limón picado en bote. Lemongrass que conocemos, tiene un olor maravilloso, delicioso. Vamos a darle un toque con otra cucharadita de salsa de pescado para reforzarlo. Y ahora le vamos a agregar la leche de coco. Hay leches de coco bien espesas y bien cremosas como esta. Vienen en latas
o vienen concentradas. Esta viene en maqueta concentrada y se pone a derretir con un poco de leche o con un poco de agua. Riquísimo el olor. Una delicia. Y esto ya casi está listo. Maravillosos sabores. Y ahora le vamos a agregar cilantro. Y dejamos un poquito de cilantro para el final. Y le vamos a agregar un poco de chile. Aquí viene el tema de que si nos gusta bien picante, en los restaurantes nos preguntan. Y hay algunos que nos avisan cuáles son característicamente picantes, que tienen su sello de que son platos muy picantes. Los despenamos quitándole la avena y además las semillitas. Estos son muy picantes. A los camarones les pusimos los que les dicen ojo de pájaro, y estos son los que son chiles largos, picantes, frescos, y los hay también secos. Y le vamos a agregar solo un pelín, un poquito. Acuérdense que la tabla nutricional y la receta les aparecen y que ustedes lo pueden buscar en mi página web, todas estas recetas. Ya no lo vamos a seguir calentando porque se va a pasar de punto. Y ahora lo vamos a servir en otro plato. Podemos rectificar, si ustedes quieren, con un poquito de sal. Y le vamos a agregar más cilantro encima. Y estos dos platos combinan bien. ¿Con qué ensalada lo acompañaríamos? Con una ensalada que tenga un poco de berro, zumo o jugo de limón, papaya, y le podemos poner cebolla morada, sal, ¿verdad? Y listo. ¿Cómo nos encantan las ensaladas de limón? Cuando ya lo vayan a servir, traten ustedes de agregarle la leche de coco al momento de recalentarlo. Hoy le vamos a agregar más cilantro picado. Y un poquito, para nada más como punto de referencia, el chile. Y preparen su ensalada, que es bien fácil.